Hola, buenas a todos. Como ya veis, ya tengo el Battlefield 3 y voy a empezar a grabar la campaña. Me empezó en honor, que es que hice una partida para probar. Sí, nada más que la primera partida. Voy a jugarlo en normal, como siempre. No, antes si grabo, suelo jugar en normal, porque yo creo que es lo más. Para que la gente vea cómo es el juego. Si lo juego en difícil, ya no. A lo mejor luego la gente lo ve sin saber si en qué dificultad lo he puesto y dice, pues coño, es muy difícil, no sé qué, ¿no? Así que siempre cuando voy a grabar juego los juegos en normal. Vale, intentaré no hablar mucho por encima de las escenas. Porque el juego se tiene bastante historia. Bueno, en esta escena no se ve absolutamente nada, es nada más que la introducción. Que la verdad es que no explica absolutamente nada. No se sabe por qué pasa nada. Y así empieza así sin más. Y de repente estás encima de un tren. Y a la porque sí a matar terroristas. Yo no entiendo. Si estás huyendo de quién, ¿cómo coño caes aquí ahí en un? ¿Cómo lo sabes ya? Bueno, aquí te explican un poco los controles, esta misión es algo tutorial. Los gráficos están de puta madre. Vamos a ver. Nada, las escopetas están todas en usar. Siempre pegas al tío este y no hay forma de quedarte con la escopeta, me parece. La verdad es que lo prefería, pero bueno. Prefería la escopeta a esto, pero bueno. Y ahí ves al malo que pone una bomba, pero por casualidad está esto aquí. La verdad es que no sé, pero ya en el tutorial que empiezan así, yo creo que se van a pasar con los efectos espectaculares estos. Pero acabas de empezar y ya te has cargado medio tren. Y luego se ha visto en todos los trailers lo de, pues, que te tiras de un avión o que te tiras de una montaña como en el Black Ops, no sé qué. La verdad es que ahora cuando llegue la siguiente escena. Voy a intentar avanzar. Coño, el tío volando. Cuando llegue la siguiente escena lo veréis, que la historia es un poco. Parece un poco Call of Duty. No por nada, sino por cómo empieza, que ahora lo veréis, que empieza como interrogándole, no sé qué, al protagonista. ¿Viste? Callaron. A ver, antes que nada, voy a dejar la sensibilidad un poco porque la verdad es que la noto un poco alta además. Cuando me voy para un lado se me va a donde quiere. Vale. Mejor. Luego si eso ya la cambiaré otra vez. Los huevos. La verdad es que no sé si hay algún coleccionable o alguna cosa por aquí. No lo sé. Como le da por meter en todos los juegos cosas secretas que tienes que encontrar. Y depende del juego me fijo, pero es que ahora mismo no tiene pinta de que. Si a veces con todos los efectos que tienen no distingo a los enemigos, voy a distinguir un informe de no sé qué o una chapa de no sé cuántos. O sea, yo creo que no. Y esto es el final de la misión de tutorial. Notas, o sea, el tío este que parece un ruso, no sé de qué. Ese era el malo del juego, imagino.